Buenas pedaleros y bienvenidos a un nuevo episodio de Pedal Station, vuestro canal de efectos de guitarra en español. En este segundo vídeo de la serie Boutique Builders os queremos traer a Decibelix. Es una empresa que se encuentra en Barcelona y la persona que está detrás de ella, que es Guillem, pues llevamos ya un tiempo hablando con él porque bueno, en breve vamos a recibir uno de sus productos y aprovechando que ya estábamos hablando con él, pues le pedimos que nos enviara su hermano en formato mini, del que os vamos a hablar en un momento. Tenéis que estar muy atentos en los próximos vídeos porque vamos a ver un pedazo de pedal de boutique que me está entrando una envidia sana, no, pero sana. Bueno. No sana. Bueno, en el momento que se hizo el pedido, mítico, pedal de boutique, larga espera, a mí me dio pereza, a Julio no, le dio para adelante y creo que me voy a morir de envidia, pero estar muy atentos. Vamos al catálogo de Decibelix. Tenemos dos opciones. Una de ellas es el Angry Sweat, que es una réplica del Boss mítico Heavy Metal HM2 en formato mini. En formato mini. ¿Qué nos ofrece? Nos ofrece mejoras sobre ciertos problemas que tiene el pedal original. Era un pedal muy ruidoso. Todos los Boss son buffer, bypass. Y además el potenciómetro de ganancia era difícil de controlar. Decibelix nos da un pedal que resuelve el problema del ruido. Lo convierte en True Bypass para evitar buffers en nuestra cadena de señal si no los queremos y además también pues regula ese potenciómetro de ganancia para que se pueda utilizar pues, bueno, de una manera mucho más sencilla. Bueno, de hecho hay que decir que Decibelix le ha puesto mucha atención al detalle, a replicar el pedal, porque tiene tres versiones diferentes, con sus pequeñas diferencias probablemente por las tolerancias, pero de esa manera bueno, pues busca un pedal que más o menos busca un compromiso entre las tres, de alguna manera, ¿no? Otra cosa muy interesante es que en este 2020 se le incluye un control de blend, que está muy bien porque ahora sabemos que está muy de moda el tema de los pedales que respeten el tono de nuestra guitarra. Entonces, como este es un pedal de heavy que de por sí va a comprimir mucho la señal y nos va a colorear, pues eso pues lo vamos a agradecer. Os dejamos un vídeo de una prueba, ¿vale? Porque nosotros, pues bueno, no estamos en el mundo del heavy. No es lo nuestro. No es lo nuestro. Intentaremos, bueno, a lo mejor traeroslo en el canal, pero bueno, desde luego, el que quiera hacerse una idea de este pedal, pues a través de este vídeo que os dejamos, se va a hacer una mucho mejor idea. Y pasamos directamente al mundo del clone. Nos encontramos con tres posibles versiones. La versión mini, la del Golden Horse, que es la que tenemos aquí, os mostraremos en este vídeo. La del Big Clone, que es el clone original en su caja, ¿vale? Con el dibujito del centauro, sí. Que lo podemos pedir en dos versiones, en dorado y en plata, y después nos encontramos con la versión Little Big Clone, que es pues en una caja un poquito más pequeña, simplemente pues bueno, para que sea un poquito más fácil de meter en nuestra pedalera, y si lo que queremos es que no ocupe prácticamente nada de espacio, pues aquí tenemos el Golden Horse. Hay que decir que en todos los circuitos llevamos un circuito equivalente con el mismo tipo de componentes, no se ha escatimado en ningún tipo de simplificación en el pedal pequeño. Entonces, bueno, tenemos diodos de germanio, iguales que los originales, tenemos chips Panasonic TL072, no podemos pedir mucho más. Por el tamaño, muchos de vosotros pues, lo compararéis con un Wampler Tumnus, al final también es un circuito basado en el clone. Wampler siempre da un poco su versión. Pero fuera de lo que es el sonido del pedal, nos encontramos en dos ligas completamente diferentes. Un circuito impreso, un pedal pues, hecho en serie, en masa, que nos podemos encontrar en cualquier tienda, y un pedal boutique pues, que tienes que esperar pues, unos cuantos meses a que te llegue tu pedal. Calidad por todos lados, desde el momento en que te llega el producto y simplemente con abrir la caja. De hecho, hemos hecho un clip que lo dejamos para que veáis cómo hemos hecho el unboxing, porque de verdad que la calidad es y la atención al detalle es una maravilla. Desde el momento que llega y desde el momento que sale, porque hay que decir que todos los clones que salen de Decibelix están chequeados contra una versión Golden Clone original de 2001 y correcto. Eso, pues hombre, tiene un valor, que haya una persona pues, que esté chequeando que el pedal responde, que tiene la EQ correcta y que todo está bien. Thank you.
Bueno, y después de esta presentación de Decibelix, vamos a lo que nos toca, que es el Golden Horse, hablaros un poquito de él. Es un Clone Centaur del año 2001, recreación exacta del circuito. Nos encontramos con los tres potenciómetros clásicos, gain, tono y volumen. Vamos a encontrar muchísimo rango limpio de volumen, es propio de esto, del circuito del clone. Y también, bueno, os vamos a mostrar en el vídeo pues, hasta dónde podemos llegar con el potenciómetro de la ganancia. Básicamente lo que vemos es que el pedal nos ofrece un sonido muy abierto, lo cual es muy de agradecer porque nos va a ayudar a reflejar lo que estamos haciendo con la púa, es decir, cuando apretamos mucho y damos muy fuerte nos sube mucho el volumen y nos sube el clipeo muchas veces, cuando damos un poquito más suave vemos que todo se limpia y que suena más suave, lo cual nos ofrece mucha versatilidad. Otra cosa que hemos visto es que evidentemente siendo un circuito clon nos va a realzar un poquito los medios, pero comparándolo con otras versiones como la del Ceriatone Centura, hemos visto que es un poquito más plano. Probablemente sea porque está imitando una versión de un clon diferente, la del Golden Clone de 2001, como dijimos antes, pero es un tema que puede ser interesante en función del equipo que tengamos, nos puede decantar a elegir un clon de un fabricante u otro, y eso bueno, nos ha parecido bastante útil. Otra cosa que vamos a ver es que la distorsión es bastante agresiva, es decir, cuando le damos al potenciómetro en los niveles máximos, muy probablemente sea por los diodos de germanio que tiene, no nos da una distorsión tan aterciopelada como se puede ver en el Centura, que se pone un poquito más a apretar el amplificador y menos el pedal. En este caso vemos que la distorsión cruje bastante, se mantiene bastante las altas frecuencias y eso nos da, bueno, pues una cierta presencia que en determinados momentos puede ser interesante. También notamos respecto al Centura que tiene un poquito más de ganancia también, sin llegar a ser una distorsión, pero también nos ofrece un poquito más. También igual es un poco porque también mantiene un poco esas frecuencias altas y la notamos un poquito más, ¿no? Esa presencia. En el vídeo os vamos a intentar mostrar esto para que lo veáis correctamente. Todo el rango limpio que tenemos con el volumen, simplemente para utilizarlo como un clean boost, que realmente es el uso que la mayor parte de las personas le dan a un clone. Y también os vamos a mostrar todo el rango de distorsión con el que podemos jugar. Para que os hagáis una mejor idea de cómo va a funcionar en función de la guitarra que tengamos, la vamos a probar con una Ibanez con humbuckers y con una Stratocaster con single coils, enchufado a un ampli Fender Supersonic 22, no con demasiado volumen, para que podamos escuchar qué nos ofrece el pedal y no que distorsione el amplificador, y enchufado a un torpedo que da directamente a la tarjeta de sonido. Vamos allá. Vamos allá. We'll be right back.
Bueno, esperamos que en el vídeo hayáis podido apreciar lo que queríamos mostraros, que es precisamente pues todo el rango limpio, ese headroom que tenemos con el pedal para poder empujar nuestro amplificador como un clean boost y también todo el rango de distorsión con el que podemos jugar. Sí, a mí me ha sorprendido mucho ese sonido abierto, esa presencia que tiene en las altas frecuencias, esa definición. En cierto modo, en determinados momentos me recuerda un poco al King of Tom. Mm-hmm. Tiene ese toquecillo de llenarte en las notas, pero además también tiene un brillo especial. Personalmente, a mí en las single coils me ha encantado que yo soy un tío de estrato y me gusta mucho percutir en las cuerdas, que prácticamente reproduce casi el impacto de la púa con la cuerda, lo cual está guay porque es como súper dinámico. Y bueno, respeta ese carácter de Stratocaster. No sé, en las humbuckers, la verdad, yo escuchando, pues también me ha gustado mucho. También, a mí que me gusta mucho jugar con humbuckers y con amplis un poquito más oscuros que un Fender, te devuelve mucho esa presencia en las notas altas y te llena un poquito la... No sé, como que te abre un poco el sonido, ¿no? Que las humbuckers tienden a comprimir un poco el sonido y como que le da un poco de vidilla, ¿no? Y se agradece mucho, desde luego, tener un pedal tan bueno como este Golden Horse, precisamente para eso. También, bueno, pues con unas humbuckers que tienen más salida, puedes llegar a sonidos muy, muy rockeros. Y se agradece, desde luego, que te devuelva esa fidelidad, lo que comentas en la nota, en el ataque de la púa. De hecho, me ha sorprendido que tus pastillas tienen un output bastante, bastante fuerte, aunque es cierto que a mí me gustan porque tienen brillo, pero... Sí. Cuando tienes una pastilla que tiene mucho output, tiende a comprimir todo lo que lleva detrás, los amplificadores o los pedales. Y este, la verdad, como tiene un headroom, tiene ese multiplicador de tensión interno de 9 a 18 voltios, pues hace que mantenga muy bien la dinámica. Y eso, pues a mí me ha gustado mucho. Sí, correcto. Pues sí, nada, sí. Golden Horse Decibelis. Muchísimas gracias, Guillem, por dejarnos el Golden Horse. Y nada, a los seguidores de Pedal Station, manteneros alerta si queréis dar a la campanita para estar al tanto de las nuevas actualizaciones, y a los que no os hayáis suscrito, ahí os esperamos. Nos vemos en el próximo. Un saludo. Un saludo.